Hola, bienvenidos a Mundo Soñador. Un canal donde descubrirás el significado de todos tus sueños. Hoy, te explicaré el significado de soñar que un perro te muerde la mano. Comencemos. Soñar con que un perro te muerde la mano puede tener varios significados. Miedo a perder el control. En algunas culturas, la mano simboliza la capacidad de hacer y actuar. Si en el sueño un perro te muerde la mano, puede indicar que estás experimentando miedo o ansiedad en relación a tu capacidad de tomar decisiones o de controlar una situación en particular. Temor a ser lastimado. La mano es una parte del cuerpo que se usa para hacer contacto con el mundo exterior. Si en el sueño un perro te muerde la mano, puede ser un reflejo de tu temor a ser lastimado por alguien o por algo en tu vida. Falta de confianza en ti mismo. La mano también puede simbolizar la autoconfianza y la capacidad de defenderse. Si en el sueño un perro te muerde la mano, puede indicar que estás experimentando inseguridad o falta de confianza en ti mismo. Traición. Los perros suelen ser asociados con la lealtad y la protección, por lo que si en el sueño un perro te muerde la mano, puede indicar que sientes que alguien cercano a ti te ha traicionado o te ha hecho daño. Miedo a los perros. Si en la vida real tienes miedo a los perros, es probable que este sueño refleje tu ansiedad en relación a estos animales. En este caso, el sueño podría ser una oportunidad para confrontar tus miedos y tratar de superarlos. Si te quieres enterar del significado de todos tus sueños, recuerda suscribirte al canal. Aquí te dejo un video y una lista de reproducción con más significados que seguro que te interesan.